Por cuarto año consecutivo, Juan Luis Falla Navarro, el joven de Holanda, Buenos Aires, se adueña una vez más de la montaña, esta vez con un tiempo de 3 horas, 15 minutos, 35 segundos. Las condiciones del terreno no permitieron a Juan Luis poder romper aún más ese récord y posicionarse más en esta carrera por el cuarto año consecutivo como líder. Juan Luis Falla Navarro ganó por cuarto año seguido la carrera Chirripó con un tiempo de 3 horas, 15 minutos, 35 segundos. Sin embargo, no logró superar el récord que impuso el año pasado de 3 horas, 9:34. La lluvia de los últimos días hizo que el terreno fuera más complicado para los 225 corredores que participaron este año en el recorrido de 34 kilómetros. A este joven de Holanda, Buenos Aires, su hermano gemelo Juan Ramón y Jonathan Varela le pisaron los talones. Inclusive Juan Ramón fue el primero en llegar a base Crestones en el punto de retorno, a una altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. A pesar de esto, Ramón no pudo dejarse el primer lugar porque el descenso no le fue tan sencillo. Juan Ramón, de 24 años, también fue superado en el Monte Sin Fe por Jonathan Varela, quien llegó a la meta marcando un tiempo de 3 horas, 15 minutos, 44 segundos. El segundo lugar vale oro para Varela, porque tiene menos de un año de dedicarse al atletismo y su fuerte es la pista. Sí, así fue. Yo pensé que no me iba a molestar mucho, pero de ahí trepando, trepé más lento el año pasado y igual bajando también no pude hacer una buena. ¿El buen grado tiempo de humedad, Juan Luis? Bastante fresco, estuvo bastante mojado, entonces estaba bastante más fresco que el año pasado. El sol siempre rayó allá, o salió en la parte de Llano Bonito para arriba, pero de ahí no los afectó tanto eso, sino el barrial donde uno comienza a bajar y no puede bajar bien. Sí, yo me estoy especializando en pista, eso no es mi camino en realidad, pero ay, gracias a Dios, me fue muy bien en realidad. Yo estaba con un tercero, pero Dios sabe y expone las cosas con buena voluntad y buena fe. Dos veces me quise caer, pero no. Ya uno domina un poquito el charco y baja más o menos. ¿El ascenso o el descenso? ¿Cuál considera que le costó más? El descenso me costó más. En el ascenso comencé un poco lento, pero al final, gracias a Dios que me tocó que llegar adelante. Aunque fue poca distancia, pero llegué primero arriba. En la rama femenina, la indígena cabécara Andrea Sanabria se convirtió en bicampeona con un tiempo de 4 horas 32 minutos 7 segundos. Su esposo Ismael Salazar, noveno lugar en esta ocasión, destacó la valentía y esfuerzo de Andrea. ¿Qué parte de la competencia? A subir. ¿La subida? A subir. Ajá, ¿en qué parte específicamente? Cuesta agua. ¿La cuesta el agua? Sí. ¿Fue más difícil? Estos son los primeros lugares. Juan Luis Fallas con un tiempo de 3 horas, 15 minutos, 35 segundos. El segundo lugar, Jonathan Varela, con 3 horas, 15 minutos, 44 segundos. Juan Ramón Fallas con 3 horas, 17, 24. La cuarta posición, Feliciano Dávila, el nicaragüense, con 3 horas, 20 minutos, 9 segundos. La quinta posición para José Rafael Rojas, con 3 horas, 27, 11. La sexta casilla, Gerardo Mora, de Cotobruz, con 3 horas, 32 minutos, 34 segundos. La séptima posición para Esteban Batista, con 3 horas, 35, 23. La octava posición para Guillermo Bando con 3 horas 40 minutos 50 segundos. La novena posición para Ismael Salazar con 3 horas 42 minutos 35 segundos. Para el veterano Eduardo Rosello, quien ha corrido el Chirripó en 17 ediciones con un tiempo en esta ocasión de 3 horas 46 47. El empate a 2 ante las Águilas le cayó a los generaleños como un balde de agua fría tras ir arriba en el marcador y salir frustrados al final del cotejo. El partido en San Isidro del General fue sorpresivo desde el arranque, precisamente cuando Andrei González cobra un tiro libre al área del portero Dexter Lewis y el volante Néstor Monge convierte un autogol con su frente apenas al minuto 2. Pérez se vio impreciso y sin contundencia en el ataque durante los primeros minutos, mientras que las Águilas creaban opciones de peligro por medio de los pases que Allen Guevara propiciaba a sus compañeros Víctor Núñez y William Sunsin. La propuesta de los locales fue mejorando conforme avanzaba la primera mitad, pero sería al 20 con una majestuosa jugada que germinó del volante Juan Gabriel Guzmán, quien corrió desde el medio, hace el pase a Fernando Soler, este centra desde el extremo derecho y Albán Gómez emerge impetuoso y remata sin piedad para el
1-1. Con precisión por el costado derecho y recurriendo a los tiros de esquina, Pérez Celedón emprendió a hacer daño a los pupilos de Hernán Medford. El intrépido Ronald Salas creó los tiros idóneos para que el séquito se lanzara al área pampera. Y para redimirse por el autogol que ocasionó el inicio, Néstor Monge comenzó a salirse del medio y por poco la tuvo en el 35, lo que no desaprovechó al 38, luego de recuperar el balón en centro, desprenderse solo hacia el marco rival y rematar con ímpetu voraz para endosarse un exquisito gol. Tras la anotación, los guerreros del sur dominan el juego, pero las Águilas tampoco bajan la guardia, inclusive con el ingreso del volante colombiano Tirso Guío. Los visitantes se plantaron mejor. En la segunda parte, Albán Gómez apuesta los remates a media distancia. La inclusión del delantero Maynor Díaz dio a las Águilas un nuevo aire y por poco alcanzan la paridad en el 59. El ataque pampero se incrementa con el pasar de los minutos y el equipo tuvo 4 oportunidades claras de gol que fueron repeladas por el arquero Lewis. Sin embargo, a pesar de que ambos bandos proponían un fútbol bastante atractivo, un polémico penal convertido en gol en el minuto 82 por Tirso Guío apagaría la ilusión de los generaleños de sumar por segunda ocasión en casa y de avanzar en el torneo de verano. Esto luego de la expulsión del sureño César Carrillo, 2 minutos antes del cobro del penal por el forcejeo con Maynor Díaz en el área guanacasteca, que amilanó las buenas acciones de Pérez y generó una fuerte disputa entre los sureños y el árbitro Graving Miranda, incluso al final del encuentro. Una de tantas se dio a pocos minutos del cierre por una dudosa posición fuera de juego que pitó en línea al delantero argentino Diego País, a quien le sacaron la tarjeta amarilla por reclamarle. Posiblemente haber seguido la acción, Pérez hubiera gozado de la victoria. Tras el pitazo final, los generaleños consideraron injusto que el referee no expulsara también a Díaz en la jugada que originó el penal. El enfado fue tal que hasta el delantero Juan Diego Monge encaró al juez por esa y otras decisiones que, a criterio de los locales, los afectaron. Monge se fue del camerino con la tarjeta roja. El Brillante, Lavacar y venta de autos. Contamos con el Lavacar con más tradición en la zona y con la venta de vehículos nuevos y usados de todas las marcas. Somos una empresa familiar con más de 15 años de operaciones en Pérez Celedón. El Brillante, no solo un vehículo, sino el respaldo de muchísimos clientes satisfechos. Autoservicio y venta de licores La Margarita. Somos número uno en licores. Comercializamos al por mayor licores para bares, empresas y público en general en toda la zona sur de Costa Rica. Nos ubicamos en Barrio Santa Margarita sobre carretera interamericana, horario de 10 de la mañana a 12 medianoche. Contamos con servicio express 2770-1092 y 2772-4446. Autoservicio y venta de licores La Margarita. Olympic Center. Somos el mejor centro de acondicionamiento físico de la zona sur de Costa Rica. Ofrecemos entrenamiento con pesas, ejercicios cardiovasculares y contamos con instructores debidamente calificados y dedicados a su bienestar para que usted y los suyos se ejerciten y disfruten. Todo en un solo lugar. Nuestros servicios: spinning, aeróbicos, taibo. Además, brindamos facilidad en el sistema de pago por día, semana, quincena o mes. Todos nuestros servicios están incluidos en el pago por el mismo precio. Olympic Center. Energía todo el día. Así es que todos los detalles se los llevamos en esta edición especial de Todo Deporte desde la comunidad de San Gerardo de Rivas con motivo de la 22ª edición de la carrera Campo Traviesa Archirripó. En las cámaras y edición, Jorge Hernández Mora. Se despide este servidor, Juan Diego Jara Arias. Que la pase bien. Llame para que se gane un mes gratis de gimnasio cortesía de Olympic Center. No desaproveche esta oportunidad. La membresía aplica para un hombre y para una mujer. Así es que, caballeros y damas, a llamar. Manténgase saludable y en buena forma en el mejor gimnasio de la zona sur de Costa Rica, Olympic Center. Marque los teléfonos 2770-3798 o 2770-1370. Con gusto le atenderemos.